Extraño giro en el caso Lorenzetti, que en un principio se había dado como que no iba a asumir como un nuevo periodo como presidente de la Corte Suprema de Justicia, porque se lo habría comunicado a través de una carta a un periodista. Lo cierto es que se ha dado un giro en esta información, porque en medio de estas versiones que indicaban que el magistrado iba a rechazar un nuevo mandato, el máximo tribunal emitió un comunicado en el día de hoy donde se ratifica total y absolutamente las autoridades designadas mediante la acordada del 11 y del 21 de abril del 2015. A ver, de este modo la Corte ratificó a Ricardo Lorenzetti como su máxima autoridad tras los rumores y versiones publicadas. Este martes, previo al comunicado, el jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, había cuestionado también el nombramiento y la veracidad del voto domiciliario del juez Carlos Fait. A todo esto, Lorenzetti, según este comunicado de la Corte Suprema de Justicia, no estaría renunciando, tal cual se había informado y hemos informado durante las últimas horas, y asumirá dentro de algunos meses, porque la elección se había realizado 8 meses previo a que finalizara su mandato, un nuevo periodo al frente del máximo tribunal en la República Argentina. Estaremos ampliando porque es un tema que ha generado cierta polémica. Será a partir de las 13 en nuestra edición del mediodía. Los esperamos.